Bueno, queríamos invitar, tenemos dos invitados sordos. Ellos nacieron en Brasil. Aquí van a aparecer. Bueno, yo soy Patricio, esta es mi seña y soy profesor de L1 de la Escuela Santiago Apóstol. Y tenemos como invitados a muchas personas sordas para que puedan ver este tema, ¿ya? Esta es una transmisión abierta y esperamos que todos puedan verlo, aprender sobre la poesía vernácula visual, ¿sí? Así que un gran aplauso por esto. Hola. Hola. Bienvenidos a ambos, a Fabio y a Ricardo. Bueno, quería que ustedes también se pudieran presentar, explicarnos también cómo ha sido su experiencia como sordo, dónde estudiaron. Muchas gracias. ¿Yo? Ok. Bueno, muchas gracias. A Chile por invitarme. Bueno, yo estudié en un colegio. No me acuerdo. A ver, tengo algunas señas. Yo he venido varias veces acá en Chile, sí. Yo he venido varias veces a Chile y tengo algunos recuerdos acá en mi corazón. Claro, me he encontrado, he visto también, sí, nos hemos visto varias veces. Perdón, perdón. A ver, ¿cómo crecí yo como persona sorda? Bueno, yo nací y mis padres son sordos. Mi papá es sordo y mi mamá es oyente. Bueno, mis padres ambos aprendieron lengua de señas o usaban, se comunicaban en lengua de señas y por lo tanto la comunicación entre todos era en lengua de señas muy buena. Mi papá, se comunicaba muy fluentemente en lengua de señas y conmigo, y desde muy chico él me enseñó a mí. Mi mamá también me enseñó, o me formó cosas desde muy pequeño. Mi papá, él me mostró muchos aspectos de, hacíamos dramatizaciones juntos. Yo lo miraba y me reía mucho de lo que él me decía. Y así yo crecí y fui aprendiendo. También aprendí mucho sobre poesía. En realidad es la poesía que estaba escrita, yo no la entendía mucho, pero mi papá, cuando él signaba, yo lo miraba boquiabierto y entendía todo. Entonces quería agradecerle a mi familia, darle las gracias a ellos, a mi familia. Porque, por ejemplo, si no hubiese tenido el apoyo de mi familia, hoy día no sería lo que soy. No podría haber estudiado, probablemente entendería muy poco, sería bastante sumiso. Sin embargo, claro, yo me veo y soy distinto, claro. Pero, ¿qué ocurre? No todo es tan positivo, sino la ley no aparece en aspectos de la comunidad sorda. Durante mucho tiempo he vivido la discriminación. Ha habido violencia. También he recibido muchas críticas. Me dijeron que yo era mono. Y mi familia siempre también se preocupó de eso. Yo no entendía mucho. No, como no escuchaba lo que hablaba alrededor, no entendía. Mi papá sí, yo lo veía que estaba nervioso, bastante enojado en realidad.
pero yo no entendía por qué. Ya con el tiempo, mucho más adelante, en una escuela de sordos, que esta es la seña de la escuela, que también es una institución de Río de Janeiro. Yo entré a estudiar y esta escuela era grande, ahí todos se comunicaban en lengua de señas. Bueno, y yo de niño recuerdo cómo era ese momento. Bueno, pasé el tiempo, yo estudié y ahí yo me di cuenta de todo lo que pasaba. Mi papá me parece que estaba, que compartía estas dramatizaciones y a mí me emocionaba mucho, me emocionaba mucho. Y yo me sentía muy emocionada. Mi papá, él se paraba enfrente de todo y yo lo miraba y era como, ¿por qué mi papá está aquí en la escuela? Y él presentaba sus propias dramatizaciones. Yo nunca me voy a olvidar de eso, de cómo él estaba allí en la escuela. Y yo, bueno, tengo una relación, un vínculo con mi familia muy especial. Ellos tienen incorporada la cultura sorda y, por ejemplo, el teatro. Allí ya no sentí o no hubo discriminación. También, bueno, más adelante participé en alguna asociación de sordos, ahí yo también veía al resto y me di cuenta que yo podía trabajar, que yo podía estudiar, que yo me tenía que mostrar siendo sorda. A los 7 años, perdón, yo me di cuenta de esto. Podía levantar la mano, podía participar. A mí me gustaba mucho participar en la asociación, en el club de sordos. Si mi papá me invitaba, me decía, vamos a ver. Y ahí hacíamos deporte. ¿Pero qué deporte era? ¿Fútbol? Yo a los 17 años después a mí me gustaba mucho jugar. Y habían algunas personas que no lo permitían. Decía, tú tienes 17 años, no puedes. Mejor tengamos una selección de adultos. Eso decía el presidente de la asociación. Perdón, él decía, tú Ricardo, sí, a ver, tienes que presentarte, tienes que mostrarte. A ver. Y ahí empezamos, me parece, a entrenar los distintos deportes como fútbol, básquetbol. Y esa experiencia fue muy importante de poder ver a los adultos y empezar a decirles a ellos. Mi papá a mí me apoyaba y explicaba. Yo le decía, pero es que yo quiero unirme, quiero participar del equipo, quiero hacer deporte. Y tenían que hacer, me parece como hacer una petición escrita. Bueno, algunos no escribían muy bien, mi papá les ayudó y bueno, esa experiencia fue muy buena. Ah, muchas gracias, muchas gracias. ¿Y tú, Fabio? Súper. Bueno, yo, esta es mi seña. Esta es mi seña, yo soy Fabio. Y mi apellido es Das. Daza, Fabio Daza, ese es mi nombre, Daza. Yo me acuerdo, esta es la seña de Chile, ¿cierto? La F es la misma, sí, es la misma, me parece. Da, me parece, y la S de nuestra es distinta, la S chilena y la S de Brasil es distinta. Bueno, hay a veces que yo me confundo de lenguas, ¿ya? Pero voy a tratar de hacer lengua de señas chilena. Bueno, estoy muy emocionado, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros dos somos muy amigos. Parecido casi matrimonio. Yo, ¿dónde estudié? Estudié en Sao Paulo. Perdón, yo vivo en Sao Paulo. Acá está Brasil, en un estado cerca del sur al centro, por allí. Él en Río de Janeiro, un poco más al lado, y yo en Sao Paulo. Ricardo vive en Río de Janeiro.
A veces nosotros nos comunicamos a través de videollamada y conversamos lenguaje. Bueno, yo nací sordo y tengo un hermano, si esta es la seña, un hermano. Mi mamá y mi papá. Tengo un hermano menor. El primero es sordo, el segundo, dos hermanos oyentes. Y Fabio, yo soy el cuarto. Nosotros nos comunicamos muy bien en lengua de señas. El mayor es sordo y esta es su seña. Pero él no estudió nada. Él se comunicaba en lengua de señas de manera tardía cuando entró recién o se contactó con la iglesia, cuando él comenzó a compartir, a interactuar en la iglesia allí. Después buscaron dónde estudiar. Y a los 12 años más o menos, el otro era más chico. Él tenía 12 y... Él tenía 12, pero no sabía dónde había alguna escuela o dónde estudiar. Y a los 12 años entró a la escuela donde había lengua de señas. Y allí, en adelante, se comunicaba en lengua de señas. Ambos se comunicaban en lengua de señas. Todos los días interactuaban así. Y ahí yo entré a estudiar cuando más o menos ya tenía 8 años. Allá, igual lo mío, claro, fue un poco más tarde, así que yo entré más tarde. Bueno, pero ahora ya estoy bien. Alcancé un buen desarrollo y ahora, bueno, soy sorda. Antes era un poquito más difícil, ahora es más fácil. Bueno, mientras más grande, bueno, yo estudié. También trabajé en la televisión, dibujando. Cosas de la televisión, me parece. Mi hermano sordo me dice, a ver, ¿de qué se trata esto? Y yo le dije lengua de señas. Y eran cosas visuales sobre Dragon Ball Z, algo así. Eso es lo que yo hacía dibujar. Esos dibujos hacía. Y él entendía la historia. Ya a la edad de 18 años, me parece. A ver. ¿8 qué? ¿O 3? ¿Qué? ¿Cuántos años? Ah, 13. No, 18 años. Bueno, a la edad de 13 años, yo ya empezaba empecé a hacer mis primeras dramatizaciones. Yo bailaba y hacía diferentes acciones, por ejemplo, como Michael Jackson. Hacía diferentes cosas. Bueno, allí yo aprendí y lo hacía de forma voluntaria. ¿Ya? Yo le ayudaba y el resto aprendía de esta experiencia. Y eso fue durante mucho tiempo. Bueno, igual que Ricardo, ambos estudiamos en la misma universidad o en la universidad. Y estudiamos poesía. ¿Ustedes saben qué es la poesía? Bueno, en el año 2014, se hizo un seminario, un festival, donde llegó mucha gente. Y era un festival de poesía vernácula visual, en lengua de señas. Y allí, claro, a mí me gustaba cómo hacerlo, cómo participar, y me enseñaron y yo entendí. Perfecto. Muchas personas de otros países llegaron, personas de todo el mundo llegaron a esta actividad y me enseñaron. Yo aprendí ahí cómo se hacía la poesía. Y luego mis padres,
Vernáculo visual, decía, ¿pero qué es? Y yo te lo voy a mostrar, después te lo muestro. Bueno, me enseñaron, yo aprendí, me sentí muy bien allí. Y luego yo empecé a hacer representaciones a través de este, todo el vernáculo visual. Y también empecé a enseñarle como profesor a niños sordos y oyentes. Y eso durante todos los años. Bueno, también he venido a Chile, acá a Santiago. A un seminario. Esta es la seña. Sí, que hubo acá. Sí, en el año 2019, si no me equivoco, que hubo una actividad, un seminario, y él vino acá. Súper, dice Ricardo. Perfecto. No me ve, parece que está pegado, dice Patricio, estás pegado. Sí, está. Ahora sí. Ricardo, dime. Tu seña se parece a esta, mira, como un animal. Ya. Sumada a las palabras que dijo Fabio recién, bueno, decirles que lo mismo que. Ah, claro, yo también sentí lo mismo al momento de plantearme en el escenario. Al principio me dio vergüenza. Hay otra persona que también vino a Chile, él es una persona muy destacada, ha recorrido también distintos lugares en Latinoamérica, de Latinoamérica, yo aprendí mucho de él. Sí. Él ha ido recorriendo y mostrando sobre la poesía vernácula visual. Ah, y de él yo aprendí, me pareció muy interesante. Yo decía, ¿qué es el vernáculo visual? ¿Qué es? Yo quería aprender. Y yo veía y no sabía qué significa. Sin embargo, claro, era un mundo desconocido para mí y de a poco yo entendí de qué era, de qué se trataba. Y en este festival, allí en Francia, ya, esta persona es un francés, esta es su seña, a ver. El festival es así se llama, me parece el festival o es una palabra en inglés al parecer. Bueno, Fabi dice que se corta. No, no sé. Bueno, sí, voy a presentar ahora, dice Ricardo. Ah, no, miento, tú ya llegaste a Brasil. Oh, perdón, esta persona llegó a Brasil y así empezó a difundirse lo que la poesía. Sí, dice todo acá. Claro, la poesía llegó a Brasil y se empezó a difundir. Bueno, y en la Asociación de Sordos acá en Brasil, esa es su seña, se comenzó también a trabajar, a enseñar, a difundir lo que era la poesía y se incorporaron los intérpretes también. Y otros tipos de artes visuales sordas.
por ejemplo, canciones, y en la que los sordos también, o estaba presente la lengua de señas allí, en conjunto con los sordos. Los estadios también estaban llenos y decía que había presencia de lengua de señas allí. Cuando había una persona arriba del escenario, uy, había una gran ovación y esta persona dramatizando allí. Y todos los sordos estábamos muy orgullosos. Y había, claro, el arte a nosotros nos permitía también imaginar y expresarnos a través de la lengua de señas. Eso. Muy bien. Bueno, muchas gracias a ustedes por su presentación, cómo crecieron como sordos, por mostrarnos dónde aprendieron la poesía vernácula visual, por sus experiencias allí en Brasil con los niños desde pequeños. Bueno, ahora Ricardo nos va a compartir una presentación sobre poesía vernácula visual y todos la vamos a ver muy atento para que disfrutemos, ¿sí? Dale, Ricardo. Bueno, ¿ven esto que aparece acá? ¿De qué se trata? Esta es, bueno, esta presentación es acerca de la poesía, de eso se trata. Espérame un poquito. Ricardo, tú vas a asignar el lenguaje de señas internacional y yo voy a interpretar el lenguaje de señas chilena. Bueno, dale, ok, no hay problema. Y la intérprete que está abajo, sí, ella sabe. Sí, ella está la intérprete. Bueno. Hay tres conceptos vinculados a la poesía. Poesía, poema y poeta. Ya, estas son las señas. Entonces la poesía son las ideas, el poema es como a lo mejor el imaginario, las ideas que uno quiere expresar. Y el poeta es la persona, el profesional que escribe estos poemas. Bueno, a mí me invitaron a trabajar para hacer poesía y lo que voy a hacer es ahora informarles y explicar cómo poder hacer poesía y todos los elementos involucrados en ella. También hay diferentes líneas para que ustedes puedan entender qué significa. Entonces hoy es el primer día para poder aprender sobre esto, así después ustedes pueden seguir más adelante profundizando. Y puedo explicarles más adelante también profundamente de qué se trata. Y atrévanse a hacer poesía. Bueno, ahora tengo un video. Este video está en YouTube.
¿Vieron el video donde aparece ahí como un avión que baja, que aterriza? ¿De qué se trata? Bueno, esto. A ver, de nuevo, ¿puedes repetir por favor el nombre? Bueno, esta es una poesía haiku. Sí, aquí aparece el nombre. Ah, verdad, sí, es la H, sí, acá aparece el nombre. Poesía haiku. Aquí aparece el nombre en la pantalla. Bueno, cuéntanos. Esta poesía es muy breve. Y no está. Perdón, y tiene, dice, tres significados, me parece. Sí. Tiene, claro, tres versos y es un poema japonés. Son poquitas palabras y es muy emocionante. Por ejemplo, yo les voy a mostrar. Por ejemplo, si hago solamente esto y mi expresión, claro, va cambiando, la gente queda descolocada, por ejemplo. Claro. Entonces dice la poesía era, qué hermosa tu lengua de señas, te la robo, una cosa así. O hay otro, por ejemplo, a ver. Uy. Qué rica la Coca-Cola que tomo, famosa. Pero después se cae. Por ejemplo, es muy rica la Coca-Cola y luego se derrama. ¿Cómo me siento eso? ¿Qué me hace sentir? ¿Me siento mal? Bueno, y de eso se trata. Hay otras que son más profundas que eso. Bueno, acá aparece la poesía perspectiva. Aquí está el nombre. La poesía en perspectiva. Por ejemplo, es cuando yo signo a través de diferentes planos. Si hago un plano mucho más cercano, mucho más personal a uno más lejano. Por ejemplo, una pelota, cuando se deja caer y estaba rebotando y se hace más pequeña cada vez. U otra, a ver, aparece una imagen, está volando un pájaro. La voy alejando la imagen y él va, mientras va hablando más lejos, yo también lo voy mostrando en este plano que se va alejando. O, por ejemplo, va corriendo una persona, signo con el cuerpo, luego signo con los dedos de esta forma, se tropieza, se cae y ocupo dos planos asumiendo el rol, golpeando la cabeza y mostrándolo con las manos o con el cuerpo. Entonces, claro, lo que hace es mostrar dos planos de una imagen. Puedo asumirlo con el cuerpo, mostrándolo con la cara, con la cabeza o solo signando. Por ejemplo, el vuelo de un pájaro. No. Si yo lo veo, por ejemplo, lo muestro en la misma posición, en realidad lo veo de esa forma y es bastante aburrido porque es una imagen repetida, un movimiento repetido. Sin embargo, hago distintos movimientos, como por ejemplo un árbol y se tala el árbol, el movimiento del talado lo hago con mi cuerpo, por ejemplo, puedo ir jugando con estos planos, ¿sí? Con los planos que son más cerca, más lejos, ¿se entiende, cierto? Sí, muy claro.
Bueno, esta es una poesía engañadora. Entonces, por ejemplo, yo ocupo esta seña. ¿Ya? Acá en Chile, esta seña es. Se refiere como, claro, una seña de visual bastante distinta. Por ejemplo, está leyendo un libro. Si alguien está leyendo un libro y realiza esto y dice, ¿qué pasó? Si yo expreso esto, nada más. El resto mira y dice, ¿qué pasó? U otro, a ver, otro ejemplo. Si hay esta seña, por ejemplo, que representa una pistola. Y yo la muevo por acá. Y empiezo a transformar el movimiento como si fuera un secador de pelo. Por ejemplo, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Cambia la expresión, cambia la idea. Y ustedes como espectadores están imaginando qué es lo que estoy diciendo. Entonces dice, ¡ah! Se va a matar. Ah, no, no se va, no se mató porque era un secador de pelo, se está secando el cabello. Bueno, entonces de alguna manera está engañando al otro, ¿cierto? Y esa es muy buena. Y algunas personas, claro, empiezan a reírse y luego se sorprenden o se asustan. Por ejemplo, esta, yo empiezo así. Si hay una mujer, sino que es una mujer. Y a ver, cambio y hago este movimiento. Pareciera ser que es una parte del cuerpo de la mujer, pero no es así. Yo no lo dije, pero es un chiste, dice, todos empiezan a reír. Entonces, es la idea acá, el propósito es poder engañar a la audiencia, al espectador. Y esto se puede hacer. Mira, eso ha sido una muy buena. Trabajar con este tipo de poesía ha sido una muy buena experiencia. Esto. Este es un opuesto. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refieren los opuestos? Bueno, nosotros lo decimos así, opuestos. ¿Pero a qué se refiere? Por ejemplo, si voy signando esto, que pareciera que fueran olas o mar, y hago este movimiento como si alguien estuviera caminando y se viera el reflejo, o dos personas opuestas. Eso, a eso se refieren los opuestos. Esto igual es como al avión. Que puede ir planeando un avión de esta forma. Con movimientos opuestos también. Y con distintas configuraciones manuales en cada mano. Pueden ser diferentes historias probablemente, pero tienen mucho el mismo sentido. Bueno, esta es la poesía metafórica. Y aquí, la poesía metafórica. Y esto es de la cultura sorda. Es parte de la cultura sorda. Y es muy distinta a la otra. Esta es muy visual. Por ejemplo, acá tenemos una foto de un bus, de una micro. La ven, ¿cierto? Que está como rodeada de una serpiente, ¿cierto? Una serpiente ha envuelto este bus.
Entonces, por ejemplo, yo la puedo describir así. Que el bus va de esta forma recorriendo porque adquiere el movimiento de la serpiente. Por lo tanto, se traslada de esta forma porque asume de alguna manera la característica del movimiento que tiene la serpiente, que la envuelve, ¿cierto? Además, que el bus es lento, claro, se va dando vueltas por distintas partes, va recorriendo distintos lugares. Entonces, hay una similitud entre una cosa y otra y asume los rasgos de ambas imágenes. Eso es lo que se ve acá. Por ejemplo, en esta imagen donde hay un edificio y una taza de café, ¿sí? Kelly, esta imagen de persona, perdón, de persona que está aquí como si tuviera una pistola, ¿cierto? Que fue recién apretada porque aparece una especie de humo, pero se vincula un poco al vapor que aparece en la taza. O abajo, por ejemplo, la imagen del árbol, que dices, uy, qué bonito el árbol. Qué bonito el árbol. Sin embargo, abajo, ¿qué aparece? Hay una imagen como de calavera, una especie de calavera abajo. Bastante terrorífica, es como una transformación entre lo que hay abajo y lo que hay arriba. Entonces, por ejemplo, arriba aparece una manzana y si uno se lo come, se muere. Y la persona o el espectador queda asombrado y dice, ¡uy, qué malo! Entonces, la poesía metafórica juega un poco con estas ideas de lo bueno o lo malo. Bueno, esto es el vernáculo visual, que la seña es bebé. Esta es la seña de vernáculo visual. Ay, no. Y esta poesía dice, ah, ok, es la única. Ah. Claro, las personas piensan que cualquier tipo de expresión es vernáculo visual. No, 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 es así. Hay un tipo de poesía que es vernáculo visual. ¿Ya? Y hay otra que hay que aprenderlo porque hay otras que son distintas. Yo les voy a explicar qué significa el un poquito, espérate un poquito. Espera un poquito que aparezca bien. Ya. Ricardo, sí, lo que tú has planteado en esta explicación ha sido muy clara. Ahora, ustedes acá en Chile pueden expresar poesía, pueden hacer poesía en lengua de señas. Porque ya conocen qué tipos de poesía existen. Pero ahora, perdón, y utilizando la expresión tanto facial como corporal y la lengua de señas, que eso es parte de la poesía, pero por otro lado, tenemos el vernáculo visual. ¿Y a qué se refiere esto? ¿Por qué bebé? ¿Por qué estas dos palabras? Bueno, ¿qué significa? El vernáculo visual es bastante complejo en realidad. ¿Y qué significa vernáculo? Bueno, en Estados Unidos en Estados Unidos surge este nombre. Y en Chile me parece que se dice igual, sí, de la misma forma. Ahora les voy a explicar. Bueno, esta palabra se acuña en Estados Unidos, surge desde el inglés. Y bueno, se relaciona con la forma visual en que uno representa la realidad.
Es tal cual como lo vemos. A ver, te quedaste pegado. ¿Está bien? A ver. Yo lo veo pegado. Ya, ahora sí. Sí, me quedé pegado. Ahora sí, te veo que signaste, que te habías quedado pegado. Bueno. Bueno, el vernáculo visual es lo que yo represento visualmente tal como es y por lo tanto tengo que detenerme detalladamente para saber cómo es el objeto o la realidad externa. Bueno, me parece que a partir de eso se toma y se difunde y se van asimilando en los distintos lugares. Bueno, y esto es visualmente muy potente, el vernáculo visual, es donde se representa de manera visual todo lo que se ve. Y bueno, antes no se hablaba de esto, sin embargo apareció y a partir de allí se hacen representaciones o dramatizaciones utilizando este concepto. Que al ver queda muy claro de qué se trata. Entonces, a través del vernáculo, perdón. No, el vernáculo visual no se refiere a expresarse en lengua de señas tal como nosotros lo conocemos, decir mamá, papá, entre otras cosas, sino que es de representar visualmente nuestros significados y que a través de lo visual quede claro que se está representando. Bueno, ahora, perdón, vamos a ampliar un poco la pantalla. Porque queremos que Fabio y Ricardo también nos puedan compartir alguna poesía vernácula visual. Entonces los vamos a dejar a ustedes ahora en pantalla más grande, ¿sí? Bueno, yo voy a dramatizar, voy a representar esta poesía. Aquí es una mujer que está hablando realmente. Haciendo este gesto, pero la intérprete, ¿qué hace con la voz? El vernáculo visual dice: tiene que ir cambiando su entonación también en relación a lo que está diciendo realmente. Entonces, por ejemplo, si dice una A, la voz tiene distintas entonaciones y eso tiene que ser parte de lo visual también. Entonces hay muchas formas que influyen en cómo se expresa algo. Y eso con distintos temas o distintas personas, dependiendo de cada uno. Bueno. Súper, está muy claro. Está muy claro todo lo que se puede hacer. ¿Lo ves? Acá se pueden utilizar movimientos del cuerpo. El vernáculo visual no es mantener una posición erguida o sin movimiento estática, sino que es utilizar todo el cuerpo en este espacio tridimensional que es un poco más amplio, no es el espacio típico neutral.
¿Ya? Donde se pueden hacer figuras, representaciones, por ejemplo, de las manos o de los brazos, de donde aparecen, ocupando todo el espacio. O, por ejemplo, acá, las dos personas que están haciendo ejercicio, se puede ocupar. Este cuadro, Ricardo, ¿lo puedes representar? Bueno, para interpretarles, lo que él está planteando es ocupar el espacio, por ejemplo, de esta forma y moverse así, tanto la cabeza como el cuerpo. Mover los hombros, por ejemplo. No es asignar un espacio neutral de manera estática, sino que es ocupar todo el espacio y el cuerpo para moverse y describir la imagen. Por ejemplo, cuando un auto está moviéndose, para representar como los movimientos más rápidos o más lentos, ocupar las ambas manos para poder entregar esa información. Por ejemplo, esto. Aquí una persona va caminando rápido y se ocupan ambas manos para entregar esa información. Por ejemplo, las dos personas adultas que estaban haciendo ejercicio, ¿la vieron? Allí. Bueno, lo importante acá es ocupar todo el cuerpo para presentar la imagen. Y poder entregar un mensaje claro. Por ejemplo, cuando hacen deporte, debe ser acorde a la imagen. Por ejemplo, un perro. Debe asumir la expresión de este perro, de la idea que quieren transmitir del perro, cómo va caminando, cómo se mueve. Y ahora les voy a presentar eso con una imagen. Ricardo, pasa a la siguiente. Ah, esto es mímica. Sí. Esto, por ejemplo, cuando uno hace la mímica de ir manejando un auto o tomar algún líquido. Eso es hacer mimos, hacer mímica. Sí. Desde la perspectiva del vernáculo visual, yo incorporo distintos elementos o todos los que están involucrados en ella. Por ejemplo, al hacer este tipo de, al expresarme o referirme a esto. Hay varios elementos que se relacionan cuando yo me expreso a través del vernáculo visual. No solo los movimientos manuales, sino también la expresión facial. Los mimos, dice, son visuales y se expresa cómo se va moviendo, por ejemplo, cuando lo hago con la cabeza. Ya, muy bueno, en relación con el mimo, ¿qué ocurre? Bueno, el vernáculo visual aquí está muy claro, se ve claramente lo que hace el mimo y esto le ayuda mucho. En la representación que realiza el mimo, cuando se presenta una mímica, se incorpora el vernáculo visual. Mire, por ejemplo, si yo tomo algo, ¿cómo lo haría a través del vernáculo visual? Yo podría decirlo así. Por ejemplo, referirme no solo, claro, no solo referirme a que yo estoy tomando el agua, sino representar el agua y cómo el agua está dentro de este recipiente y cómo se mueve cuando yo lo tomo. Entonces yo muestro el vaso y el líquido que está dentro y también lo represento. Yo hago este movimiento para decir que estoy contenido en un vaso. O también si
Claro, ¿cómo se mueve el agua cuando yo lo voy a beber? El agua puede tener este movimiento dependiendo del que yo haga. Y ahí, ¿cómo yo tomo y cómo baja cuando lo trago? Bueno, el vernáculo visual permite entregar que a través del movimiento visual se pueda entender lo que yo estoy expresando. Por ejemplo, lo que ocurre con el agua. Eso quedó claro, súper claro. Qué perfecto, dice. Seguimos con la imagen. También con el tiempo, era para una hora, ¿sí? Me parece que sí. Vamos, sí, llevamos 54, 55 minutos, súper bien. Bueno, ven esta imagen, es un libro abierto y esto se llama Narrativo Poderoso, Narrativa Poderosa. Y ven estos objetos sobre el libro, ¿cierto? Yo les voy a explicar. Bueno, esto en realidad es mucho más profundo y es un elemento importante del vernáculo visual. En realidad, se los voy a explicar después, ¿sí? Fabio dice. Ustedes pueden imaginar muchas cosas y a partir de ello presentarlas. Y ese imaginario del sordo tienen que transmitirla. En realidad no es hacer, llegar y hacer cualquier cosa, sino utilizar las estrategias que permiten hacer poesía. Tienen que compartir también las poesías que ustedes hagan, las tienen que mostrar para que todos las vean. Por ejemplo, lo mismo que ocurre con los dibujos o el arte que son expuestos, por ejemplo, y son bastante bonitos, eso se puede apreciar ahí también, explicar la historia. Y yo, por ejemplo, la veo, la entiendo, llego a mi casa, vi el dibujo, sueño con ella. Uy, vi esta pintura, vi el dibujo, me parece bastante importante. Lo que me permite el dibujo, me permite a mí imaginar. Bueno, esto es icónicos en libras. Acá, por ejemplo, aparece una imagen donde hay una mariposa. Yo les voy a explicar algunas formas que tiene. Por ejemplo, puedo describir a la mariposa, no sé, a través del movimiento de sus alas, de las antenas que tiene. Y si es ocupando la poesía, me parece, por más angustia. Ya, claro, yo no solamente la voy a representar, sino voy a hacer una poesía proyectiva en que voy a hacer un acercamiento, un alejamiento y voy a representarlo a la mariposa. Claro, yo no solamente voy a decir qué es la mariposa y decirla de una forma común, sino también yo puedo referirme a los dibujos que tiene las alas, por ejemplo, estos círculos que son bastante llamativos, puedo ver cómo se mueve mientras la mariposa vuela. Puedo hacerlo así desde la perspectiva del vernáculo visual. Por ejemplo, este movimiento fuerte o el ritmo. Por ejemplo, si están haciendo un movimiento lento y cambia a otro más rápido. Este es el ritmo. ¿Cómo se produce el ritmo? Eso también uno lo puede presentar. La verdad, el ritmo es muy importante. Es muy importante mostrarlo. Por ejemplo, durante una historia. ¿Cómo ocurren los ritmos? ¿Cómo se expresan? Si es bastante suave, luego cambia el ritmo en esta narración o en esta historia. Este cambio de ritmo es permanente durante toda la historia. Por ejemplo, si yo estoy representando el movimiento de unas alas, ver cómo se mueven las patas, tenemos que, claro, hacer este flujo de movimiento, destacarlo. No, por ejemplo, tener un movimiento homogéneo durante toda
la historia, porque si lo hacemos rápido, no sé, es como uno se confunde y termina finalmente no prestando la atención que eso requiere, pero si enfatizo en el ritmo, yo, claro, enfatizo los movimientos, los cambios de ritmo durante la historia, se genera otra cosa. Dice, esto es súper importante. Mire, esta es la expresión facial, que es muy, muy importante. A ver tú, Fabio. Sí. Hay dos tipos de expresiones, dice Fabio. Una es la expresión facial, corporal, por una parte, y la otra es la expresión que yo, claro, cuando yo estoy describiendo lo que ocurre cuando, por ejemplo, cuando estoy contenido dentro de un objeto. Entonces, esta expresión está asociada al objeto, que es una expresión de base. Cuando yo menciono esto, si yo voy manejando, por ejemplo, acelerando, bueno, todo el mundo, al igual que todo el mundo, hace lo mismo, acelera, el motor realiza este movimiento. ¿Cuál va a ser mi expresión? Puedo asociarla al movimiento del motor, por ejemplo, cuando hace, no sé, ciertas vibraciones, si tiene cierto ruido. Yo puedo asociar la expresión a este objeto. Se entiende y se entiende que es el objeto. Bueno, en realidad las personas sordas son muy visuales y por lo tanto la información que entrega es súper potente cuando, cuando se trata de describir. Bueno, estas son algunas personas. Cada una tiene su seña. Ellos son personas importantes. Esta persona que esa su seña y la ha enseñado a distintos lugares sobre el vernáculo visual. Esta persona es un representante importante del vernáculo visual. Espera, ¿te refieres a Giuseppe Giurana? Sí, él es Giuseppe. Esta es la seña de Giuseppe. Y está vivo. Las otras dos personas sordas ya fallecieron. Estos son brasileños. Perdón. Hay algunas señas que falta ahí presentar. Esa es la seña de la mujer. Bueno, ella es una brasileña que está muy empoderada dentro de la comunidad de Brasil y ella es muy joven en la que ha difundido, perdón, ella es la que ha motivado a distintos jóvenes también a que puedan desarrollar el vernáculo visual. Ya, esto no surgió una vez y luego se ha masificado de manera rápida, sino que de a poco se ha ido instalando. Y esta mujer sorda, ella, esa es su seña. Ella es una de las principales promotoras del vernáculo visual. Quien muestra, lo muestra, se reúne con distintas personas sordas para poder difundirlo. Y es donde aparecen o han aparecido con ella nuevas expresiones. Sí, se podría decir que el vernáculo visual es complejo, no es fácil. Y hay que investigar mucho para poder incorporarlo del mismo modo que bueno, trabaja con distintas personas oyentes y personas sordas en el mundo en general. Sí, para los sordos es fácil hacerlo y comunicarse, pero aparte es diferente que a nivel internacional el vernáculo visual es bastante complejo. En algunos seminarios oyentes casi nunca se muestra el vernáculo visual.
pero sí los sordos, con mucho poder. Y es donde ellos pueden apreciarlo y entenderlo. Uy, me pareció muy interesante. Un aplauso a ambos por su exposición y por compartir con nosotros. Ahora vamos a mostrar una presentación de una dramatización que hicieron. Y vamos a ver el trabajo de ustedes y quién es el mejor. Vamos a hacer una competencia. Somos amigos. Un aplauso, qué bonita tu presentación. Supe. Bueno, Ricardo, discúlpeme, Ricardo se tuvo que ir porque él tiene otro trabajo y estábamos justo en la hora. Pero Fabio, ¿vieron la presentación de Fabio? Bueno, ambas presentaciones estuvo muy, muy buena, muy buena. Un aplauso para ambos. Ahí se veía cómo lo expresaba, estaba muy claro. La idea es no ser tan plano cuando uno expresa. Tenemos que expresarnos bien, incorporar movimiento. Todo lo debemos hacer. Solo quería entregar o explicar algo.
Quería decirles, antes, al igual que Brasil, acá en Chile, a los niños más pequeños, que deben expresar poesías en lengua de señas. Aprendan. Los niños son visuales. Si ustedes se expresan poesía vernácula visual, los niños van a entender y van a permitir que ellos puedan imaginar y vincularlo a estas expresiones en lengua de señas. De esta forma, a medida que vayan educándose y siendo más grandes, ellos pueden seguir trabajando y poder cambiar esto. ¿Cómo aprendí yo el vernáculo visual? Bueno, yo cuando chico imaginaba, ustedes niños cuando se comunican en lengua de señas también imaginan mucho. Entonces ya, a veces algunos cuando ya crecen dicen, no, imaginan menos, ocupan menos lengua de señas. No es así, aman la lengua de señas, ¿cierto? Entonces ahora que ya les presentamos el vernáculo visual, ustedes como personas sordas se dieron cuenta de que existía esto y creen, creen, creen. Hace poco tiempo atrás, hace 2 meses, yo le enseñé a los niños sobre vernáculo visual. Era un show por Zoom para los niños. Y yo les enseñé de qué se trataba esto en distintas regiones, me parece. También en distintos países como Costa Rica. También había Chile, tal vez Chile. Un joven de acá. Esta es su seña. Yo no sé, esta es su seña. Había un sordo chileno. Sí, él es muy simpático. Pedro Pablo también estaba, que él es de Chile. Y yo me presenté este tema. Y Pedro Pablo, él aprendió y dijo, yo a lo mejor más adelante me voy a juntar contigo para que me enseñes sobre el vernáculo visual. Y bueno, ya está listo el contacto, así que un aplauso para ellos. Así que ustedes también, si a lo mejor quieren ahora hacer alguna pregunta, a lo mejor sí te podemos ver de ese. A lo mejor yo podría sacar la silla y hacer algo corto, más pequeño, no sé. No. Bueno, ese fue un poema, ¿sí? No era vernáculo visual, era un poema, no es lo mismo. Antes lo que hizo fue enseñar sobre el vernáculo visual y lo que ahora mostró él fue un poema que fue un poco diferente. ¿Por qué fue diferente? Porque la poesía generalmente se piensa que es escrita. Y dicen, no, sí es fácil, sí se puede. Y la poesía entre los sordos y los oyentes es igual, se puede hacer de la misma manera. Y acá, por ejemplo, este poema era de una mujer y lo expresé en lengua de señas. Entonces acá decía, hombres y mujeres lo pueden hacer, no solo mujeres.
Ya, entonces recordar que el vernáculo visual es representar todo lo que uno ve a partir de lo visual. ¿Y la poesía? Es lo que se representa en la poesía, de que una mujer no podía ser hombre, un hombre no podía ser mujer. Esa era la diferencia. Entonces, desde ahora en adelante, como ustedes ya saben, pueden hacer poesía por una parte que es muy diferente al vernáculo visual. Y escoger cuál quieren representar o cuál quieren expresar. En Brasil la poesía surgió hace poco tiempo atrás en realidad, pero ahora hay muchas personas que se dedican a hacer poesía. Espérame, ¿qué significa esto? ¿A qué te refieres? Es una persona sorda, es la seña de una persona sorda. Esta es la seña de una persona sorda. Ok. ¿Y este es el nombre? Bueno, él, uy, es una de las personas más reconocidas a lo mejor del mundo y él hace poesía así. Y yo lo veo y es como impresionante, es impresionante cómo él hace poesía. Ahora ya está muy difundida y se conoce mucho la poesía alrededor del mundo incluso. Por ejemplo, yo no sé, mudo, las personas oyentes me miran y dicen, ah, tú eres mudo y se ríen de mí o piensan que... Como que las personas sordas a lo mejor no tenemos ningún ingenio, a lo mejor somos menos que ellos, pero en realidad no es así, no es así. Los oyentes escuchan, ok, no hay problema. Pero sí, nosotros estamos igual en igualdad de condiciones. Las personas sordas nos tenemos que empoderar. Y en Brasil nosotros ya nos hemos empoderado y nos hemos manifestado finalmente. Y ahí esta mujer que expresa mucha poesía allá en Brasil y acá en Chile, ustedes también tienen que hacer lo mismo. Pueden hacer poesía y vernacular visual de la misma forma en que nosotros lo hacemos allá. Tienen que atreverse, difundan. Entonces, Fabio, disculpa, tú ya presentaste algo de vernáculo visual y pues sí, ya estamos, ¿cierto? ¿Quieres algo más o ya nos detenemos acá? Termino. No, terminemos acá. No sé, a lo mejor sí. ¿Tienen alguna pregunta para que aprovechemos ahora de comentarlas? A lo mejor tomar las felicitaciones, porque hay muchos comentarios que han ido compartiendo. ¿Qué significa DAO? Me parece que fue un comentario. Esta es la seña. Esto es como... Esta es la seña. Es como decir wow, es como una expresión parecida a esa, como wow, decir algo así. Sí, es como que algo fue muy espectacular, es como para destacarlo, sí. Entonces, como uy, tienes el vernáculo visual, wow, es para referirse a eso, eso significa. Lo que pasa es que abajo, mira, acá hay un comentario y dice DAO. Ah, perfecto. Sí, me acuerdo de ello. Acá dice, hoy me sorprendieron ellos como buenas personas y también los personajes que hacían. Dice, muchas gracias, muchas gracias. Dice, qué bien, excelentes presentaciones. Ella es la directora de la escuela. Es la directora de nuestra escuela. Ah, sí. De la directora de la escuela de niños, sí, sordos, sí. Ella es profesora también de sordos. Bueno, yo podría ir. Sí, si tú quieres, puede ir a la escuela a ver.
cómo le enseñamos a los niños sordos. Nosotros te traemos para acá. Mira este comentario. Está muy bueno para trabajarlo en L1 y L2, dice, de manera vinculada. Gracias, te dice. Sí, yo lo trabajo también en las distintas asignaturas. Por una parte, claro, yo en L2, en escritura, no soy muy bueno, yo soy mucho mejor en lengua de señas. ¿Ya? Y la idea es que es motivar que la lengua de señas sea prioritaria en este caso. Acá hay otro comentario, dice, muchas gracias Ricardo, Fabio y Patricio por compartir este tema que ha sido bastante interesante. Es muy buen tema para incorporarlo sistemáticamente, tal como lo planteaste la poesía. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, dice Patricio también. Bueno. Fabio, tengo una pregunta, una última pregunta, y nada más para que ya nos retiremos. Ya, tú me parece que has dedicado a enseñar a niños sordos, niños pequeños, está dedicado. ¿Cómo te imaginas el futuro del vernáculo visual? A mí me gustaría que esto se difundiera en toda América, sobre todo América Latina. Y que en algún minuto, si yo veo alguna presentación del vernáculo visual, pueda también motivarme y continuar con ella. Los oyentes tienen muchas experiencias, pero los sordos no. Por favor, continuemos, continuemos con esto. Enseñémosle a los niños, nos queda mucho camino por delante. En Europa también, ok, ya tienen su propio proceso. Ellos ya en el año 2000, en el año 2000, desde China también empezaron con esto. Algunos años antes también ellos ya han avanzado. En África, no lo sé, en Estados Unidos se ha ido como disminuyendo un poco. En algunas regiones de este país hay personas que se dedican a la poesía, al vernáculo visual. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es seguir difundiendo. Que este es un problema, dice. Por ejemplo, pueden hacer difusiones por Instagram. En Instagram, allí pueden seguir a un perfil en Instagram que es a Erwin, me parece, que es un sordo francés y él es profesor. Sí, esa persona sorda la conozco, sí. Bueno, él tiene ahí a personas de China, de Japón y de distintos países que han sido invitados a distintas actividades en live, en transmisión en directo y son muy buenas. Así que si ustedes quieren, busquen este Instagram y agréguenlo, síganlo. Espera, espera. Ahí sí se vio bien. Bueno. Acá las personas sordas en Chile, como Pedro Pablo, él, bueno, ya está, él ya sabe del tema, dice. Sí, ok, me parece, estamos súper bien, estamos pasados en la hora. Sí, dice Patricio, muchas gracias. Fabio también dice, muchísimas gracias. Patricio dice, ojalá que hayan disfrutado. Nos vemos para una nueva experiencia, a lo mejor de vernáculo visual, si ustedes quieren. Muchísimas gracias. También, sí, Fabio, a ti muchas gracias por todo lo que tú nos enseñaste. Un abrazo. Y también que nos gustaría invitarte a la escuela, a nuestra escuela de sordo, para que pudieras presentarte allí frente a los niños más adelante. Ojalá puedas venir a Chile. Ok, súper. Yo voy a ir. Sí o sí, yo voy a ir. Muchas gracias. Qué bueno. Wow, dice Patricio. Dao. Súper, muchas gracias. ¿Sí?
Bueno, puedes retirarte, yo voy a terminar. Un gran abrazo, muchas gracias. Bueno, ¿les quedó claro? Muchas gracias a todas las personas que se conectaron y nos están viendo. Tenemos más o menos 30 y algo me parece. Bueno, algunos están trabajando por la hora, hay estudiantes conectados, pero fue una muy buena oportunidad de saber acerca del tema del vernáculo visual y poder haberlo visto. La idea es que no se aburran, conéctense a través de videollamadas, llámense. Pregunten sobre el vernáculo visual, conversen del tema, aprovechen del tiempo y disfruten. Ya por la hora vamos a cerrar esta actividad y vamos a tener otra actividad sorpresa. Un abrazo, muchas gracias a todas las personas que nos vieron, a quienes comentaron. Un aplauso para todos y bueno, esta actividad iniciativa es de la Escuela Santiago Apóstol, así que sigan difundiéndola a través de las distintas regiones. Que estén bien, nos vemos, un gran abrazo. Chao.